¿Qué pasa, bolers? Bienvenidos a Massive Ball, tu podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto del mundo. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo directo del canal. Bienvenidos a una nueva tarde en la cual vamos a estar repasando la actualidad de la NBA. Eh, muy buenas a los que os vais incorporando. <laughs> muy buenas por allá, Alberto Stris, que dice ah, que quedan cuatro días para la quedada. Cuatro días. En cuatro días nos vamos a ver los caretos. Y te vamos a pegar un palizón tremendo, ¿eh? Estamos en ¿eh? Alberto. <laughs> vamos por ahí también a Marcos. Era Dan Silver de Basketball. <laughs> pues sí, sí, ahí, ahí, ahí. Con los tejemanejes. Con los tejemanejes. Eh, hoy tenemos programa que va a ser una horita, una hora y de cuarto. Va a ser directo aquí en Twitch. Y lo vamos a grabar para podcast. En cuanto acabemos, lo subiré. Va a estar por aquí Sergio Ochoa y Edu. Vamos a hablar de los partidos de ayer, la victoria de Boston, que igual, perdón, de Filadelfia que iguala la serie y pone el 2-2 contra los Boston Celtics, hablaremos de Harden, de beat y un poquito pues todo el final, ese final de partido tan apretado, que además lo vivimos a buena hora, las nueve y media hora española ya hablaremos de que, pues Fénix ha empatado la serie contra los Denver Nuggets pese al partidazo de Nicola Jokic que ha metido 50 y tantos puntos y hablaremos también de todo el jaleo que se ha formado con el propietario de los Phoenix de los Suns y ese rifle-rafe que tuvo con, con Jokic. Está por aquí Edu, muy buenas Edu, ¿qué tal tío? Bienvenido ¿Qué tal todo? ¿Cómo andamos? Tristes. Triste, ¿no? Triste. ¿Lo viste cerca ayer? Bueno. Ah, todo el partido ahí, toma y daca, intercambio de golpes y pues evidentemente nos han dado más golpes ellos. Sí. Pero bueno, a ver, al final. Pensando un poquito bien, eh, estar jugando contra Phoenix, que tiene unos jugadores que son de una calidad tremenda, es normal, es normal que, que la serie vaya 2-2 también, hay que decirlo. ¿eh? Ya, bueno, sí, 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 es lo que hay y encima pues empezó muy bien, pero se ha ido, se ha ido igualando el tema de rotaciones, se ha ido igualando con los ajustes y pues nada, sería el mejor de tres. Bueno contar con el factor cancha, pero ver, veremos. Veremos. No os preocupéis que vamos a hablar largo y tendido del partido de ayer, eh, del partidazo de Nicolás Jokic, de lo, lo que decía antes, el lío con el dueño de los de los fans. Lo tengo por aquí todo preparado para que lo hablemos. Vamos a esperar a que venga Sergio, que se le manda el enlace hace como hace un buen rato y ni y me ha contestado, pero estaba, estaba era consciente de ello, así que no os preocupéis. Eh, antes de nada, antes de empezar, me llegó el otro día. Y ya sabéis que colaboramos con ellos. El nuevo número de la revista Skyhook. ¿eh? Del draft de. O inspirado un poquito en el draft del 2003. Además, esta portada, la verdad que mola, mola bastante. Y aquí, pues, se ha escrito un montón de gente que ya conocéis vosotros: Julián, Mario. Y que ha escrito también un artículo sobre los otros, ¿no? De este draft. Pues sobre los Milicic y Chichi, un poco toda esta gente que, que también está por aquí. Y la verdad que está bastante, bastante guay. Mira, aquí tenéis también, por ejemplo, para Javi, que sé, como es de Miami. Un articulito de, de Wade, ¿eh? de tu amigo Wade. ¿Mm? Pues lo he dicho, os dejaré si queréis el enlace por si lo queréis comprar por 30 euros al año. Bueno, 30 no, creo que son 35 o 36. Tenéis los seis números y os escribís de forma anual, que creo que no será muy carito. Y la verdad mola, mola bastante. Os dejaré luego por aquí el enlace por si lo queréis, lo queréis comprar. Y seguramente eh, José, que es el director de la revista, se pase un día por pues, esta semana o la semana que viene, a ver si puedo que sea esta semana para pues, presentar un poco el número y decirnos cómo, lo ha, cómo, lo, cómo se fraguó todo. Pero decir que la idea del Draft del 2003 fue mía, así que es como lo llevo yo. <laughs> eh, y bueno, eh, antes de nada, y luego lo comentaremos un poco en el podcast, pero puedo poner por aquí, ir poniendo por aquí las imágenes. ¿Qué tienes que decir de todo el jaleo con el propietario de los SANS? Primeras declaraciones. Buah, yo cuando lo he visto ha sido, ni, o sea, yo cuando lo he visto esta mañana que no sabía nada, claro, yo ni sabía, que es que no, yo creo que ni le ponía cara a TGB, sí. yo digo, pues será con un tío, con un tío random, pero claro, lo voy sí. a enterar y bueno, al final sigue siendo un aficionado más, por mucho que sea sí. el, el propietario. A ver, es verdad que estas cosas, después de lo que pasó en, en Detroit hace ya casi 20 años, pues están el contacto entre jugadores y aficionados está muy magnificado. El contacto, evidentemente, aunque Jokic no debería ni haberle tocado, pero el contacto sí. no es como para que se tire, evidentemente, mal por las dos partes. Primero Jokic por tocarle y el otro, pero se ve en las imágenes se ve claramente. Eso es, claro, sí, sí, sí. es que la gente habla de codazo. Cuando, hombre, codazo me parece un término un poco. Ah, aquí se sí, sí, mira, mira. Claro. A ti así. A mí me recuerda final, a, a estos vídeos que salen de, de Osos Panda, que salen haciendo así, uh, Que se caen. Pues algo, algo así, sí, sí. A ver, al pero final sí. yo siempre tiene esa cosa de aunque tenga que dársela al árbitro, pero yo lo lleva haciendo muchos años lo de querer coger la bola rápido, dársela al árbitro y luego sacar el rápido e intentar pillar la defensa desprevenida, aunque, es, aunque tenga que pasar la bola por el árbitro antes. Y es verdad que él al principio se niega a devolverle la la pelota. La pelota, la pelota. La pelota. Sí. La pelota. Esto me recuerda así un poco que, bueno. no, no es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo. Me recuerda lo de Guardiola con Cristiano, que le empujó Cristiano a Guardiola, algo así. En un clásico, a ver, yo ¿qué queréis que os diga, yo que no le tiene que tocar, o sea, que eso no quede ahí, o sea, que sí, que hay que hablar mucho de la protección del jugador del, para el jugador, pero también el jugador no tiene por qué empujar, aunque sea un empujón leve, que es que todos sabemos lo que es a un, a un aficionado, mal por las dos partes, quiero decir, o sea, el propietario, pues no tendría que entrar en, en estas cosas, sinceramente, no, no entiendo qué, qué hace ahí, y, y, y después lo otro. Pues, hombre, veremos lo que pasa. Es verdad que dijo Tony Brothers, el árbitro, que veía intención en el empujón de Jokic, por lo tanto, está claro que lo están revisando para una posible suspensión. Hombre, sí. <laughs> deportivamente, eso sería un asesinato a los Nuggets. Y es, a ver, es verdad que he visto el historial de sanciones impuestas por Adam Silver este año, suele, suele tirar a ser flojito con los jugadores. Para mí, bueno, pues, que, pues yo qué sé, que hagan, que hagan lo que quieran. Pero sinceramente creo que no, tampoco le interesa a la NBA por un acto que, que se está magnificando también por ser, el, por ser quien es Matisbia. Si hubiera sido con un aficionado que no hubiera sido el propietario del equipo. No creo que se hubiera armado tanto, tanto revuelo. Mm. Eh, lo dicen por aquí, claro, la sanción. Si le sanciona a Jokic, me parecería excesivo, pero un, jugador puede pero un aficionado puede tocar a un jugador. Eh, también doy la razón a Jokic en cuanto a que deberían protegerles más en estas situaciones. Eh, es el primero que toca, dicen el dueño de los de Suns. Los las reglas son las reglas. Un jugador que toca a un fan es, es una expulsión automática. Claro, es que es eso. O sea, si nos ponemos puntillosos. Es que no puedes tocar tan, ni el aficionado puede tocar a uno ni el jugador puede tocar a otro, pero queda muy feo esa imagen igual porque luego mucha gente se ha quedar con la imagen de Jokic haciendo así y Jokic no olvidemos que tiene detrás un, un historial con lo de Marky Morris, eh, con los Suns fue el año pasado hace dos yo no me recuerdo con Devin Booker sí, también o sea tiene un historial detrás así que cuidado. Sí para, claro, al final pues bueno es verdad que Jokic dice hace estas declaraciones lo deja un poco de menos. Si el propio Matis ve hiciera lo mismo, cosa que no va a pasar, evidentemente, porque a ellos les, les gusta ese tipo de de guerra de guerrillas, de juego sucio de desmoralizar, que está perfecta, es perfectamente, es perfectamente válido, pero se quedaría en nada si los dos dijeran que no habría, que no pasó nada más que un lance del juego y la tensión de los playoffs. Pero como no va a pasar, pues a esperar lo que decidan los árbitros. Que, como he dicho, es verdad que últimamente se está siendo muy flojo con las lesiones, Uy, perdón, con las sanciones, perdón. Pero pues yo que sé, tampoco se sabe por dónde va a salir la, la NBA, porque hace nada hemos estado debatiendo la ridícula sanción a Bridges o cosas así. Mm. Mm, mm. La verdad que sí. Eh, veremos lo que sucede. ¿Cuándo se sabe cuándo dan la noticia? Porque el siguiente partido es mañana, ¿no? Mm, pues supongo que será esta misma tarde. Sí, esta misma tarde estamos atentos. ¿Tú qué crees que va a pasar? Yo creo que no le van a sancionar, porque si no le expulsaron en la pista, yo creo que luego no va a haber sanción posterior. Y yo creo que a la NBA tampoco le interesa en este caso, y no por ser yo de Denver, lo diría también si fuera al revés, si hubiera sido Durant eh, empujando a... Al propietario de Denver no le interesa a la NBA que una serie con 2-2 dos, dos se quede sin una de las tres superestrellas presentes. Sí. Bueno, veremos qué sucede y veremos qué, qué acaban pasando. Luego lo volveremos a comentar, que me dices, Ejo, que va a entrar ahora en cuanto toquemos, toquemos el tema del podcast, pero era por ir un poco pues, abriendo boca con todo esto que está sucediendo. Eh, tengo por aquí otra noticia. Eh, parece que los Toronto Raptors están en este proceso de selección y he visto la noticia en NBA Maniacs que la fuente original es de Athletic y dice: Toronto amplía la lista de candidatos para su banquillo. Eh, dentro de la, de la gran lista de candidatos, sabemos que Toronto ha entrevistado al asistente de los Milwaukee Bucks, Charles Lee, así como el entrenador jefe asociado de los Kings, Jordi Fernández. No son los únicos, pero así algunos de los nombres más reconocibles. Y es que, según informa Charania, en The Athletic, los canadienses también han puesto sus ojos sobre eh, ayudantes de Michael Malone de Denver. El citado periodista sí. recalca que los Nagas también han reunido con David Adelman. David Adelman. ¿Qué nos puedes contar un poquito de David Adelman? Eh, bueno, hombre, evidentemente no, no es su padre. Está... <risa> <risa> en sus primeros años siempre se veía que estaba en la NBA por el pasado de su padre... Y la verdad que no está, no es mal entrenador, no ha hecho, tiene su papel en Denver, lleva varios años ahí. Creo, creo que lleva casi toda la etapa de manón, creo que lleva pues el 2016, 2017 o cosas así. Y pues nada, oye, pues hombre, entiendo que no es su primera intención, la verdad que con Jordi Fernández, centralista de candidatos u otros, yo creo que yo creo que debería ser prioridad, pero bueno, oye, habrá que ver. Habrá que ver también, habrá que ver cómo acaba el proyecto de Nuggets este año y tal. Y bueno. Mira, había declaraciones aquí, creo que eran de, de Malón. Eh, sí, realmente creo que David Adelman es un tipo que a no mucho tardar se ha entrado en jefe porque tiene esa capacidad de mando que le hace falta para, para ello. Conoce las respuestas, eh, lee las cosas rápidamente y reacciona. Espero en su momento. Ah, no, esto son declaraciones, perdón, de, de Jokic. Son declaraciones de Jokic de, hablando de, de Rick Adelman. Perdón, David Adelman que me estaba liando. Eh, no obstante, yo imagino que también estará pues, por aquí el tema de, de Vogel, ¿no? Imagino. Hombre, debería, deberían, vamos, al menos intentarlo. De hecho, Adelman estuvo con, con Vogel una temporada de, de asistente en Orlando. No sé si incluso con la salida ahora de Baden-Holzer de los Bucks se habrán planteado también su incorporación. Pues sí. Eh, yo ya lo dije, a mí Baden-Holzer va a tener bastantes pretendientes porque es un entrenador que, bien, vale, pues podemos no estar de acuerdo con él en ciertas cosas ya de cara a playoff, pero para proyectos que necesitan llegar a ese punto, hacer buenas temporadas regulares, ser un proyecto serio, te viene muy bien. Y pienso en Dallas, pienso en Toronto, que son dos sitios apetecibles para, para poder ir para él también. No sé si él querrá tomarse un tiempo ahora o querrá volver a entrenar cuanto antes, pero. Pero son dos, dos, dos franquicias o dos sitios que, que yo creo que no les vendrían mal contar con un entrenador con la experiencia de, de Baden-Holstein. Efectivamente. De hecho, a ver cómo acaba el proyecto de, de Nuggets. Sí. Igual también depende de cómo acabe. Igual también te dejamos la vacante nosotros. <laughs> ¡Buah! Pero ¿tú crees que corre peligro Mike Malone? Si, si perdemos contra Phoenix se tiene que ir. O sea, sí. seguro. ¡Uf! Pero... Porque de, de hecho, lo, la serie, el empate en la serie llega, entre otras cosas, por los cambios para mal que ha hecho, hecho Malón en los dos partidos de, de Phoenix o la Sergio. Muy buenas. <laughs> ¿Qué pasa, qué pasa, Daddy? ¿Cómo andamos? Bien, aquí, aquí estamos, la verdad. Eh, otra jornadita más de, uh -huh. de playoff y dos eliminatorias que parecían muy de cara para dos para equipos, ahora están al 50-50, la verdad. Aunque la sobrereacción sí, sobre sí, la sobrereacción, aunque sí que es verdad que, que hay una de ellas Que la sensación sigue siendo De que si un equipo de los dos pone el acelerador Bueno, te diría que con los dos Porque sí que es verdad que ayer la victoria De Fénix me, de, me, de, me de, Pero sigo pensando que Denver está un poquito Por encima Bueno, pues como hemos estado haciendo Un poquito de previa con Edu ahora Yo creo que, como esto lo voy a grabar para podcast Voy a hacer aquí el corte y empezamos, si queréis, con el programa. Ya hablamos de los dos partiditos de ayer. Hacemos un poco previo de lo que tenemos para hoy, ¿vale? Venga, bueno, pues me acuerdo, digamos 19 y 18. Le voy a dar. ¿Qué pasa, bolers? Bienvenidos a Massive Ball, tu podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto del mundo. Y hoy, en este nuevo podcast, este nuevo programa, tenemos por aquí a Edu. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Y al hijo ilegítimo de Lebron James, Sergio. Ochoa. Sí, sobre, sobre todo ileg ilegítimo, sobre todo de Lebron, sí, sí. Hola, ¿qué tal? Eh, aparte, hace poco salió que Bronny se va a USC, creo, sí, recordar. Eso es, eso es. Es el primer nombre que me ha salido. Estaba pensando en algún nombre que te pudiera ser un poco más ofensivo para ti, pero... Ofensivo, pero... ¿eh? Ofensivo. Oh. Bueno, y es lo primero que he pensado. Lo que tú odias, pues Lebron. Yo no odio a Lebron. Te lo he dicho muchas veces. Odio a los fans de Lebron. Yo odio comunidades y colectivos. No odio individuos. Eso sí que es ofensivo. Pues sí, eso te iba a decir. ¿eh? Eso puede ir muy mal ¿eh? con, con los derechos humanos y todo ese tema de... Sí, sí, ¿eh? sí. Bueno. Eh, Saliendo eh, un poco desde Jardín. Eh, Vamos hoy a eh, repasar eh, eh. los dos partidos que tuvimos en la noche de ayer: la victoria de Phoenix contra Denver, la eliminatoria está 2-2, y la victoria de Filadelfia contra los Celtics, que también eh, iguala la serie y está 2-2, todo bastante, bastante igualado. Y haremos un poquito de previa de los partidos que tenemos para esta noche: el hit contra New York Knicks, que pues, la locura ¿sí? se adueñará del grupo de Massive Ball y del, y del chat. Y el cuarto partido entre los Leques y los Golden State Warriors. Eh, hablaremos evidentemente del jaleo entre el propietario de los Phoenix Suns y Nikola Jokic. Hablaremos de James Harden para que se de la cara aquí, para que saque un poquito de pecho. Y tengo por aquí alguna otra noticia más para, para comentar y, que, y, y así completar un poquito el episodio. Pero bueno, ayer fue jornada intensa, ¿no? ¿Eh? Yo creo que el Filadelfia-Boston fue uno de los mejores partidos de, de estos playoffs y también el de Denver contra Phoenix, un nivel muy alto, ¿no? Sí, ya era un poco, un poco hora porque sí que es verdad que la segunda, la primera ronda nos dejó eliminatorias muy buenas, pero otras muy, muy frías y en esta segunda ronda daba la sensación de que el equipo que ganaba ganaba con mucha dominancia, ¿no? Y que no había partidos con muchísima igualdad, ¿no? Eh, por ejemplo en X Warriors se han ganado el, el equipo que ha ganado ha ganado con dominancia con Miami Knicks la sensación siempre ha sido que Miami va por tres o cuatro eh, veces por encima de Nueva York y con el Boston Filadelfia también eh, la sensación siempre ha sido que, que Boston va un par de, de marchas por encima y con el Denver Suns también, así que creo que ha sido igual la jornada donde los, ha habido partidos más igualados y, y no tenías claro quién, quién iba a ganar, ¿no? no ha habido sí que es por ejemplo el de Filadelfia, eh, ha habido mucha ventaja pero siempre da la sensación de que de que Boston podía rematar, igualarte y rematarte y con el Phoenix Denver también ha habido bastante igualdad, así que sí, ha sido una jornada bastante, bastante entre, entretenida la verdad mm. Primeras declaraciones, Edu, antes de meterla en empezar con el episodio. ¿Algo que quiera resaltar? No, la verdad, bueno, buenos partidos. Se han igualado las dos eliminatorias, mal que me pese, en una de ellas. Y pues nada, no, se han quedado esas dos series en series al, al, mejor de, al mejor de tres. A ver qué pasa. Dicho todo esto, antes de comenzar, ya sabéis que este fin de semana tenemos la quedada masiva, la cuarta quedada. Aunque igual podría ser la quinta, si contamos aquella otra que hicimos el logroño otra vez, pero lo dejaremos en la cuarta. Eh, estaremos en Madrid. Eh, todo aquel que quiera quedar con nosotros, venir a comer, venir a cenar, echar unas cervezas, venir a la pachanga que vamos a jugar el sábado por la mañana, lo que sea, que lo comente. Que luego me volvéis loco a última hora eh, con todo. Decirlo, me escribís, escribirme por Twitter, porque por Instagram está John Ball. Y no lo va a leer. Escribirme por Twitter. Mensaje directo. ¿Vale? Ahí queda todo. Así que bueno, eh, dicho todo esto, eh, cuando las noches de NBA se hacen largas y los días pesados, siempre tendréis más e para pasar un buen rato. ¿Comenzamos? Comenzamos con el episodio. Vamos a empezar. Vamos a ir por orden cronológico. Y vamos a repasar primero el partido que tuvimos ayer a las nueve y media de la noche. La victoria de... Philadelphia eh, 76 3 sobre los Boston Celtics, partidazo de James Harden con una actuación brutal con ese triple al final para ganar el partido, 42 puntos, 8 rebotes, 9 asistencias, 4 robos, un tapón, 16 de 23 en tiros de campo, 6 de 9 en tiros de 3, 4 de 4 en la línea de tiros libres. Envid 34 puntos 13 rebotes, Pi Taca seis puntos, 3 rebotes, Tobias Harris 9.7 rebotes, Nian 9 puntitos, y bueno, pues como sé que Sergio es fan de James Harden, ¿eh? hoy pues la Jardeneta está cotizando al alza, quiero que, que seas tú el primero, ¿no? En dar las duras declaraciones. Sí, bueno, eh, Matchball salvado para Filadelfia con, con un gran James Harden. Un James Harden que cierto hoster de aquí, que no es Oscar, sino el otro, eh, lo ha intentado retirar desde que se fue de Brooklyn eh, varias veces y otra vez, otro que lo, Billy pendiado, tiene que, eh, lo ha vilipendiado. Sí, pendiado. John Ball tiene que dar la cara, pero yo no le, no le veo decir nada de Harden, la verdad. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Sí, que la sensación del partido tú lo ves y dices: Filadelfia está entre comillas, con todo, y que Boston se ha dejado un poco ir. Boston eh, hasta el tercer cuarto no empezó a, y había tramos del tercer cuarto que también estaban fuera, hasta finales del tercer cuarto, no empezó a arrancar. Eh, por ejemplo, Tatum creo que llevaba un 0 de 9 en los dos primeros cuartos. O sea, los Celtics estaban bastante mal ofensivamente y defensivamente estaban dejando eh, que Harden jugase su juego. ¿Qué pasa aquí? Pues que también siento que Filadelfia... Lo llevo sintiendo desde que he estado Rivers, también te digo, pero siento que Filadelfia no optimiza todas las piezas que tiene. Porque el partido de ayer lo gana porque James Harden está a un nivel espectacular, pero también porque en todo el momento se juega a lo que quiere Harden, que por una parte es positivo, porque tiene el talento para hacerlo y te puede llevar la victoria del solo, pero. No estamos hablando del jardín de Houston, del Supreme de 28 años, sino de un jardín de 33, 34 años, que no todos los partidos va a ser eso. Y estoy viendo en esta serie que gente como Maxi o Tobias Harris, que para mí contra Brooklyn fueron importantes y yo sentí que el partido, la eliminatoria contra Brooklyn le vino muy bien a los Sixers, de darle más confianza a Maxi, darle más confianza a Tobias Harris. De que estos dos jugadores eh, fueran importantes en la eliminatoria ante Boston, sabiendo que en y Harden van a estar sobredefendidos, pues creo que Doc Rivers no está aprovechando eso. No le está dando jugadas a Maxi. Sí que es verdad que Boston está siendo inteligente y no está dejando en ningún momento que, que haya transiciones, que es donde domina Maxi. Pero no le está dando jugadas a Maxi y a Tobias Harris para que, para que se, se aproveche la situación. Y son jugadores que tienen talento. Y creo que está Doc Rivers apostando solo por, por James Harden, que sí que es verdad que Harden está siendo el factor determinante para que Sixers gane los partidos. Las dos victorias de Sixers fue la primera, que no estaba yo en Embiid, que Harden cogió la batuta, y esta última, que sí ha estado en Embiid, que luego me detendré un poco a hablar de él, pero que ha sido Harden el, el que de verdad hacía temblar a, a los Boston Celtics. Entonces yo creo que Doc Rivers, otra vez, otro año más, no está aprovechando lo que tiene y que es que no puede ser que un partido que llevas dominando 10, 15 puntos en los primer, segundo y tercer cuarto, en un momento donde Boston se acerque, ya te entra el tembleque y estuviste, bueno, a una canasta de perderlo, de que si Marcus Smart ese tiro lo tira medio segundo antes, has perdido el partido y te vas 3-1, entonces sí que es verdad que la sensación de Sixers es que ha salido un match ball, pero sigo viendo, a pesar de que yo pues por, por simpatía a James Harden y porque Joel Embiid también es un jugador que me gusta, sigo queriendo que pase Filadelfia, pero Boston, yo creo que si hubiera puesto un, más ganas, hubieran ganado fácil esta eliminatoria. No solo este partido, sino la eliminatoria, porque la del 1-0, también Boston se dejó muchísimo. Y, y más que nada, el partido es ese, dominio aplastante de Harden, y con Joel Embiid sí que es verdad, que los dos primeros cuartos muy bien, dominante, Joel Embiid, MVP que conocemos... Pero sí daba la sensación de que cuando Horford se pusiera a defenderle bien, cuando se pusiera a defender bien la zona dentro, eh, Joel Embiid iba a sufrir y se vio en el último cuarto que, que gran parte de que Boston se acercase a marcador y estuviese por delante en algunos tramos fue porque en ataque Joel Embiid no rendía, muchas pérdidas de balón, eh, Horford le tenía comida tostada. Eh, muy, muy mal. Sí que es verdad que en la prórroga lo arregló un poquito, pero siento también un poco, obviamente, todo el mérito de Horford, pero sí que siento que en vice está jugando, que ya no tiene gasolina, que es que estamos viendo que cada eliminatoria que pasa se desgasta más rápido y que ya no, le queda muy poca gasolina. Y si eso le sumas a James Harden, que tiene una edad, que tiene el físico que tiene y que no está a todos partidos a gran nivel, porque en el segundo y en el tercer partido se vio un Harden muy, muy, muy... muy muy sobrepasado por la defensa que le estaba haciendo Jalen Brown. Y es que creo que Boston, a pesar del 2-2, lo tiene todo de cara. A pesar del 2-2 y el pesimismo de ayer lo tiene todo de cara. Pero sí que es verdad que por parte de Celtics la sensación es que todavía están en temporada regular. Creo que ahora mismo para mí es el equipo que por, por lo que tiene, por todos por, por, por jugadores, incluso por entrenador, porque Matsura no me parece mal entrenador, para mí es el favorito del este seguro y tal vez de, por, por jugadores de Aneida también, pero... Sigo viendo a los Celtics mentalidad regular, si son y, y esto les puede pasar factura. Es más, el sustito con Sixers ya tienen dos sustitos. Si siguen así, el sustito puede ser grande y que les pase un Mi Bucks Entonces, fue un gran partido, pero me dio la sensación de que fue un gran partido más por la igualdad que por que los dos equipos estuviesen al 100%, porque el Celtics me parece que se dejó un poco, que en los dos primeros cuartos y parte del tercero no estaba y que Filadelfia a las dos estrellas se le agotó la gasolina rápido y no supo eh, Doc Rivers optimizar a los otros buenos jugadores que tiene como Max y Tobias Harris eh, ofensivamente hablando eh, lo comentaba por aquí en el chat eh, Rodri eh, ahí le ganan los sirios porque le pitan muchas faltas a Harden que son cuestionables bueno, 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 Harden no. va solo va cuatro veces a línea de tiros libres Rodri cuatro eh, tiros libres lo del tema del, del arbitraje creo que los fans de los Celtics no sé si eres de los Celtics pero no es la persona que si, sois, si eres de Celtic, no soy de los que más puede hablar, porque el triple de Tatum antes de la anterior de Harden es una falta en ataque clarísima de Tatum que le hace a Maxi así para hacerse el espacio y tirar el triple. Y luego la de Envid está mal pitada porque era falta, porque Smart se ve que se mueve, era falta de Smart y se la pitan en ataque a Envid. O sea, ese dos más uno ni siquiera contó. Así que creo que los Celtics no están para hablar de arbitraje. A mí me pareció que para ser el partido en Filadelfia el arbitraje fue más con los visitantes, con los Boston Celtics. Edu, después aquí de estas duras declaraciones de, de Sergio, ¿qué tienes que decir? Eh, bueno, poco más que decir. Eh, la falta esa de, de Tatum por comentar lo último, es verdad que Harden le hace una muy parecida a Smart y tampoco se, se pita nada, así que lo he comido por lo servido. Y la de la falta en ataque, pues bueno. Cosas que, que se pitan, a veces van a favor, a veces van en contra. Ya sabemos que los árbitros son bastante son bastante malos y bastante inconsistentes. Y nada, por comentar, me gustó mucho el partido de Tatum. Evidentemente, no los tiros en la primera parte, pero que en el día en el que no le entran los tiros, primero seguir tirando y buscar mejores tiros para solucionar un poco la papeleta en la segunda parte, y aparte aportar en otra en otra zona, porque cogió. ¿Cuántos rebotes cogió? ¿15, 16 o por ahí? Puso tapones, dio asistencias, defendió. Por, por lo menos, ser ese jugador que el día que no te están entrando los tiros, dejarte, dejarte la piel en, en otras partes del campo y poca cosa más. Es verdad que Horford, pues, evidentemente dominó a Joel Embiid defensivamente en el último cuarto. Lo que habéis dicho, Embiid llega llega cansado de toda la temporada, de que llega tocado, de que en los dos primeros cuartos se desgasta y llega al último sin esa capacidad de dominar en uno contra uno a Horford, que por mucho que sea un jugador muy listo es un jugador muy mayor y aún así le supera ampliamente en el apartado físico. Le puso unos tres tapones en el último cuarto. Y nada, lo comentamos el sábado aquí en el, en el directo, que es que los enemigos de los Celtics son ellos mismos y que Nicotizaba que los Celtics en este partido, después de verse tan superiores, iban a salir como si fuera, como si fuera una pachanga y eso pues les podía costar un susto y efectivamente se lo ha costado y estuvieran cerca de ganar jugando menos de medio partido a tope. Yo creo que la serie siguen siendo favoritos los Celtics, más con el factor cancha a favor, pero... Lo que, lo que habéis comentado. Un, un susto te puede llevar a otro y por unos detalles, si en y Harden y si aparecen el resto de jugadores, como ha dicho, dicho Choa, también te puede puedes perder la serie en un abrir y cerrar de ojos si no se ponen serios. El otro día, además, en el, en el podcast del sábado, lo estuvimos comentando con Edu Javillo: yo, eh, que realmente Boston a mí me parece que es mucho mejor equipo, que es muy superior, pero. Eh, Boston también ha demostrado ser irregular. Atlanta le robó dos partidos y me parece que Boston era muy muy superior a Atlanta. Filadelfia le ha robado dos. Bueno, pues sigue teniendo el factor cancha favorable en los Celtics, pero ahora hay que jugar estos partidos y vas a estar un poquito en esa delgada línea de como la jodas un día eh, apaga y vámonos. Eh, si todo va pues que cada uno equipo siga conservando pues la ventaja de campo tendríamos un séptimo que ya era mismo lo firmo, eh, tenía un séptimo partido entre Boston y, y Filadelfia, pero sí que tengo la sensación de, eso de que en Viz está llegando bastante justo físicamente. Lo estábamos viendo ahí unas imágenes que está el tío desfondado, que le va a increpar un poco Pita quería a decirle qué sucede, que al final pues creo que tiene más rotación también los Celtics y jugadores más jóvenes para llegar mejor a este momento de la temporada. Pero bueno, Boston sí me sigue generando ciertas pequeñas dudas, ¿no? Pese a todo de que... No defiende igual también como el año pasado, también ataca bastante mejor. Creo que Charlie Barba, que siempre lo dice por el grupo de WhatsApp, que, que no le da esa confianza en defensa respecto a cómo era el equipo la temporada pasada. Aún así, yo siendo sincero, todo lo que no sea una victoria de los Celtics me resultaría bastante extraño en la serie, digo. Sí, a ver, sobre todo porque la eliminatoria va a Boston. Y yo creo que el primer el, el robo que le hicieron en el primer partido es porque los Celtics no se esperaban ya que estaban sin envíos, Yo creo que van a salir más concentrados y, y lo que también espero una victoria de los Celtics, pero sí que es verdad que creo que Filadelfia se, se le, por un lado, se, se infravaloran ellos mismos por el entrenador que tienen, que es un cafre, eh, porque tú dices de Maimalón y Maimalón, eh, ojalá Filadelfia tuviera Maimalón y no a Dos Rivers. Porque creo bueno, que. Tampoco te pases, ¿eh? Tampoco te pases. Es que creo que, que solo usa a dos jugadores. Es que en esta eliminatoria solo está usando a Harden en Embiid. Tobias Harris y Maxi contra Néstor lo hicieron muy bien. Fueron las dos claves que, que hicieron que, que le hicieran un 4-0 a los Brooklyn Nets. Y creo que son jugadores que puedes aprovecharlo más de los que estás aprovechando. Sinceramente. Y yo creo que si aprovechas más y sacas más de Maxi y de Tobias Harris. Hay muchísima más igualdad en la eliminatoria y habría más, más dudas de quién pasase. Lo digo totalmente en serio. Pero creo que Rivers no la aprovecha. Eh, Alegato final por Harden: ¿algo que quiera que le quiera restregar lo último? Sí, hombre, de... a ver, John Ball da la cara. Es porque ya es demasiado cantoso. Que llevas aquí abogando, retirando a Harden desde el traspaso de. De Ben Simmons y James Harden... Él dijo que ganaba los Nets... Porque llegaba Ben Simmons, un defensor élite... Es verdad, es verdad... Eh. Esa no eh, la recuerda, ¿eh? No la, recuerda. No la, no la recuerda mucho no, no, y, no, que, no. y que de la cara... para eh, la puta cara, ¿eh? Que, puede decir, de que me puede decirme esa de que Harden... Está irregular y tal... Bueno, eh, Harden está manteniendo... A los Sixers a flote... Y también... también, también hay mucha gente que tiene que dar la cara... Eh, con Harden porque... Sí que es verdad que el tema de los playoffs eh, siempre ha sido su asignatura de ver, pero creo que con estos playoffs, a mí, me, y que ha tenido en Houston también, tuvo buenas participaciones, pero sí que estaba siempre en la foto, pues el tapón de Ginobili, el tema de los 28 triples fallados ante los Warriors, siempre estaba en la foto Harden, ¿no? Pero con estos playoffs me da la sensación de que Harden cuando estaba en Houston tenía que cargar todo el equipo y por eso llegaba desfondado, pero no me parece que es un jugador... De estos que siempre se dice que se esconde en playoff. Este año, al menos, eh, encima en su punto de madurez, cuando ya está bajando, cuando no depende tanto del físico y es más jugador más inteligente, que mide más sus fuerzas, tal. Estamos viendo una versión de Harden que no creo que nadie se lo esperaba. Eh, pues bueno, vamos a cambiar de serie eh, y vamos a ponernos a hablar del partido de ayer entre los Denver Nuggets y los Phoenix Suns. Voy a poner por aquí. Las estadísticas para que todos los, los podáis ver. Eh, partido que dio para mucho con lo deportivo y todo lo extradeportivo. Ah, no, que espera que he puesto, he puesto lo mismo de antes. Un segundín. Eh, este es. Bueno, a ver, no. Este. Aquí lo tengo. Eh, Victoria de Fénix, 129-124. Pese a ello, partidazo de Nikola Jokic: 53 puntos, 4 rebotes, 11 asistencias, 20 de 30 en tiros de campo. 2 de 4 en tiros de 3, 11 de 13 en tiros libres y 6 pérdidas también, pero bueno, para el uso que tienes algo normal. 11 puntos de Aaron Gordon, 11 puntos de Michael Porter Jr., 28 de, de Jamal Murray. Y en Fénix tenemos que destacar a Kevin Durant, 36 puntos, 11 rebotes, 6 asistencias, 2 de 4 en tiros de 3, 11 de 19 en tiros de campo. Y Devin Booker, 36 puntos, 6 rebotes, 2 asistencias. Que para mí, Devin Booker, bueno, con unos porcentajes de tiros espectaculares, 14 de 8 en tiros de campo. Está siendo junto a Jimmy Valdez el jugador de estos playoffs. Lo digo de verdad, está haciendo unas actuaciones que, 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 están, que están siendo espectaculares. Edu, eh, lo hemos comentado antes de empezar el podcast en ese ratito del, del directo en Twitch. Eh, opinión general de, de, este segundo, de este cuarto partido, perdón. Pues hombre, evidentemente duele bastante volverse a Denver después de... Dos actuaciones ofensivas históricas de Nicolás Jokic. El otro día con un 30-17-17 y hoy con un 53-11. Eh, de hecho, lo de hoy creo que eran 78 puntos generados por Jokic, que es la tercera mejor marca de todos, de todos los tiempos. Y ver que está solo. Y ver que está solo y que el plan de los Sans se limita a que Jokic anote que mientras los otros sigan tirándose piedras, no, no nos van a ganar. Eh, y eso solo le funcionó a Denver en el Game 2, pero a Sans le ha funcionado ya dos partidos. Y pues nada, es verdad que ya murra de ayer jugó a lo mejor que en el segundo y el tercer partido, lo cual no era muy complicado. Pero aún así siguió con muchas jugadas de botar el balón 15 segundos y tirarse una piedra. Eh, Michael Porter empezó bien el primer cuarto y luego se fue del partido completamente. Una cosa que hizo muy bien Malone en el primer partido, creo que fue, fue quitar a Porter del campo los últimos seis minutos por Bruce Brown y funcionó y ayer le mantuvo. Eh, luego hemos visto que eh, lo que en los dos primeros partidos era una ventaja de roster para Denver. Eh, ha cambiado porque Christian Brown, que es de los mejores defensores exteriores, ha pasado de jugar 14 y 16 minutos en los primeros partidos a jugar 9 y 8 en el 3 y el 4. Justo cuando Phoenix, en este caso por situación de lesiones, ha tenido que sacar a anotadores como Terrence Ross, como TJ Warren, ayer Landry Samet que tuvo su primer buen partido de la serie. Así que esos ajustes en los que Monty está ganando a Malón y pues que falta gente, no podemos parar a Booker, no podemos parar a Durante, ellos no pueden parar a Jokic, pero es un 2 contra uno, al fin y al cabo, y, y tenemos, las de, tenemos las de perder. Hmm. Eh, Sergio, ¿cómo viste el partido? Pues lo vi en mi casa esta mañana. <laughs> no, ahora, <laughs> ya, ya me imagino. Ahora, ahora hablando en serio. Eh, el golpe sobre la mesa de, de Monty Williams, ¿no? porque yo creo que es un entrenador que a mí no me, no me gusta de mu mucho porque es muy cabezón y por fin creo que ha hecho caso a mucha gente que lo llevamos diciendo de, de que no apuesta por el banquillo, yo creo que hoy se ha ganado gracias a apostar por el banquillo. También un, un mom el momento Shaman, ¿no? que creo que es el primer gran momento que tiene este jugador en playoff, pero también las aportaciones de Ross, las aportaciones... De Warren, la de Jock Landil. Jock Landil eh, jugó bastante y, bueno, seamos serios, Jock Landil jugó, es mejor. En, esta serie, bueno. en este partido lo ha hecho mejor que Dayton en toda serie. Pues Así que con, Landil, con la, la duda que tenía el maldito Streets con que era mejor Billombo que Landil, eh, Streets, tómate algo de, de mis partes, Tal por cual. cierto. ¿eh? Tal cual. Y yo creo que también, como dice Edu, que, que parece un Jokic contra. Te iba a decir contra el mundo, pero también es un poco con contra Durani y, y Booker, porque sí, ayer apareció Chamet, estuvieron algo mejor los en el banquillo, pero sigue siendo aún sigue siendo el quinteto muy pobre y sigue sin aportar, Ocolly sigue sin aportar y, y parece que va a ser un duelo entre dos para uno, ¿no? Y el dos para uno siempre teniendo a Duran y Booker al otro lado, Booker en modo Kobe Bryant, pues tiene ganas de perder Denver, así lo de Jokic creo que es un partido que a pesar de la derrota que ensobrece un poco es un partido para la historia. Sí, mira, lo vemos aquí, primer center en la historia de la NBA en promedio en un partido de playoff, 50 puntos y 10 asistencias. Más allá de lo que todos sabemos, ayer se le vio especialmente agresivo, ¿no? De cara al aro y especialmente. O sea, agresivo en general. Sí, porque justo lo. Quería primero hablar un poco de, de lo bueno y luego vamos a hablar un poquito de, sí, vale, vale, vale. del jaleo, porque como todos sabéis, imagino que habréis visto todas las imágenes, a mitad del. En, en mitad del partido, llega de repente un balón. Eh, que se va fuera de banda, Jokis lo quiere coger rápido para sacar, para darse el árbitro y continuar el juego de forma más rápida. De repente lo vemos que forcejea con un aficionado, le va a empujar, no le empuja mucho. El aficionado hace un poquito de, de flopping, por decirlo de alguna manera, y cae en su silla, cae en su silla sin ningún tipo de contratiempo ni ningún tipo de, de malestar. Y luego nos enteramos de que ese aficionado era el propietario y el dueño de los de los Phoenix Suns. Voy a poner por aquí las imágenes para que lo podáis ver todo. No pasa mayores, eh, podía haber sido, se podía haber liado perfectamente, pero creo que dentro de, de esa situación todo el mundo mantiene un poquito la calma. Y pues bueno, ahí queda, ahí queda todo. ¿Qué sucede? Que ahora parece ser como que han salido rumores acerca de que puede que la NBA sancione a Nicolás Jokic por haber empujado al dueño de los propietarios de los Phoenix Suns. Y estamos un poquito en esa encrucijada de si fue, de si tiene que tocar un jugador a un aficionado, de si un aficionado no tiene que tocar a un jugador, eh, que es primero el huevo la gallina, estamos un poco ahí de oye, pues Jokis no ha hecho nada, no ha tenido ninguna mala consecuencia en sus actos, pero tampoco es que esté bien, ¿no? Edu, eh, a ver si nos puedes un poco aclarar qué, qué, qué ha pasado aquí. Eh, bueno, pues. Eh... Mal hecho por parte de los dos. Primero por Matisvia, por retener, retener el balón. Y segundo por Jokic, por ir cerca de los aficionados, cuando eso está totalmente prohibido. Y sobre todo por estirar el brazo. Como ya he dicho, el término codazo está bastante alejado de la, de la realidad. Porque si Jokic de verdad le da un codazo, probablemente le mande a la UCI, como a cualquiera de nosotros. Como a Marcus Morris. Eh, por ejemplo, eh, pero mal hecho por parte de los dos. Marquiz, Marquiz. Ahora fue... Marquis, vale, vale, vale. Marquís, Marquís. Durante el partido no se le expulsó, pero es verdad que Tony Brothers, en, en un informe o en unas declaraciones de después del partido, en sus declaraciones usa, usa el adverbio deliberadamente, que es lo que nos preocupa a los, a los fans de Denver. Porque si el árbitro dice que fue un acto deliberado y tal, es evidente que se va a estudiar una posible, una posible sanción. Y bueno, lo que se comentaba, que visto el nivel de sanciones impuestas por Adam Silver en los últimos meses, caso Yamorán, caso Miles Bridges y tal, eh, parece poco probable que se suspenda, pero también sabemos que este tipo de cosas, pues es evidente que se quieren prevenir a toda costa y. Pues puede estar la serie dependiendo de, de esa decisión. Yo, respecto a Jokic, obviamente suscribo que dice Edu, pero el tema de la sanción, yo creo que va a pasar un poquito como la de Draymond Green a Sacramento, no por la acción, sino porque a Draymond Green se le sancionó por haberlo hecho en reiteradas ocasiones. Y Jokic, como hemos dicho antes, no es la primera vez que tiene esos gestos. Eh, la de Marcus, la de Marcus, me sigue saliendo Marcus. La de marquis Morris es la más recordada, sobre todo porque Morris creo que estuvo después de eso tres, cuatro meses de baja, que no se sabía por qué era. Y, más, y más, más. Bueno, más. y se, se dedujo que fue por el, por el golpe ese, y no es la primera vez que Jokic eh, tiene esas, decirlo mal y pronto, idas de olla, ¿no? Entonces yo creo que si lo sancionan, será como Draymond Green, como mucho será un partido, pero, por otro lado. Eh, para Edwin y fans de Denver tienen a dónde agarrarse, porque el otro día vimos lo de Joel Embiid con Smart y Jaylen, creo que era Jaylen, Grant Williams. Otro, de, eso, Gran Williams. Lo del tema de la cabeza. Sí, Jaylen. pero eso yo creo que es diferente. ¿eh? Sí, no, sí, pero me voy a explicar, voy a explicar a lo que voy. Joel Embiid también tiene de esas varias y no se le sancionó nada. Entonces, si sancionan a Jokic, podría ir porque no es, la es propenso a. En partidos a que le pasen estas cosas, no a nivel de Green ni mucho menos. Por eso, si le sanciona, seguramente sea un partido a nivel Green, pero como no es nivel Draymond Green de que lo hace cada dos por tres, creo que se va a quedar en nada. Yo creo que lo de Envid no tiene nada que ver, porque lo Envid es un, salto, un acto fortuito y cae, pues eso, pisa la cabeza a gran Williams, y de hecho, justo después le dice, Lo siento, lo siento, no te he visto, y ahora Williams le dice, No te preocupes, esto es playoff, aquí vamos con todo, tal. Ya, pero es que. Yo, Oscar yo creo que, que O sea, sí. recuerda que la de Envid venía antes, una semana antes era lo de, lo de Claxton, que eso sí ya. Sí. Pero eso es, pues, sí, eso es otra cosa. Pero yo creo que Jokic sí que tiene historial, ¿eh? O sea, yo me sí, recuerdo sí. el eh, Mundial con España, que le expulsan. Recuerdo la de Booker también, hace dos años en Playoff, también. La que hemos dicho de Markin Morris. Jokic es propensa que se le cruce el cable y. Y se le vaya la pinza en determinados momentos. Que no digo que... Y sobre todo, yo a lo que voy es... Ponemos mucho el enfoque y, y estoy poniendo las declaraciones que dice que Jokis, que bien, que evidentemente hay que proteger a los jugadores los aficionados. pero tú no puedes empujar a un aficionado. Por mucho que no le toques mucho, que el otro se deje caer, tú no puedes enfocar a un aficionado. Y aunque no sea lo mismo, no es lo mismo empujar al dueño del equipo que empujar a un tío. Que no conoce nadie, que no tenga ninguna vinculación con la NBA. Eso es así, eso es así. Imagino que empezará a haber campañitas de Fénix, lo cual me parece normal sí. también, para que le sancionen a, a Nicolás Jokic, pero a mí, si se sancionan un partido, ¿qué quieres que te diga? Tampoco me parecería algo extraño, Edu. No sé. Hombre, pues es que extraño, este pues tampoco, tampoco es bien, porque el acto, el acto está mal. Ahí ya entrará la NBA en ver lo que más les conviene, que es muchas veces cómo se resuelven estas cosas, aunque sea de manera no no oficial. Porque también, pues, llevamos ya unos años con inconsistencia a nivel de sanciones, ya no solo a nivel deportivo, sino a nivel extradeportivo, sanciones que tiene que imponer Adam Silver y, y su gente. Así que, pues, veremos si deciden hoy, si deciden mañana. Hombre, es evidente que a nivel económico, un partido sin una de las superestrellas es bastante perjudicial para ellos, pero. Ellos verán qué deben hacer. Si le sancionan, estará bien y yo personalmente no me, voy a, no me voy a quejar porque el acto está mal. Pero si no le sancionan, pues oye, a seguir con la vida y a esperar que eso no derive en cosas más graves en los siguientes partidos de la serie. Eh, pues sí, bueno, ahí tenéis un poquito aclarado todo, todo este asunto. Eh, de cara a que ahora la serie vuelve a Denver. Eh, más allá de lo que pueda suceder con Jokichedu, eh, ¿cómo la ves? ¿Qué sensaciones tienes? ¿Crees que van un poquito más hacia arriba ahora los Phoenix Suns y salen con mejores sensaciones después de los dos primeros partidos en Denver? Que no va a decir que les diéramos ya a los Nuggets con la eliminatoria ganada, pero sí que lo veíamos muy costa muy cuesta abajo para ellos. Hombre, sin duda, ahora llegan con las sensaciones. También está el tema Chris Paul, que para el quinto se supone que no llega, pero para el sexto. Para el sexto ya parecía que sí. Veremos ajustes de Malón, veremos el factor cancha, que evidentemente jugar en la altitud de Denver siempre es un factor importante, sobre todo para los visitantes. Y se les notó a los Suns en los últimos cuartos de los dos primeros partidos que, que eso, que es un, factor, es un factor a tener en cuenta. Veremos si Jamal Murray y Michael Porter Jr. si los secundarios siguen aportando, porque de hecho... El dato que me parece más preocupante de estos partidos es que Denver ha tirado 23 tiros eh, totalmente abiertos, según lo que con seis pies de, de diferencia según los datos de, de la NBA, y de esos 23 tiros ha metido cinco. Y no son tiros que falle Jokic, son tiros que falla el resto de la gente. Jockey solo no va a ganar en los partidos. Está claro que necesita ayuda y está claro que necesitamos volver al esquema defensivo de los primeros partidos, porque no puede ser que ayer en el cuarto cuarto hubo tres jugadas prácticamente idénticas donde se le hace un dos contra uno a Booker, haciendo unas rotaciones malísimas y las tres jugadas acaben con un skip pass de Booker a la esquina donde estaba el André Shammett haciendo tiros que puede meter con los ojos cerrados. Es que fue dos o tres veces la misma jugada exactamente con rotaciones muy lentas. Que no habían pasado en los primeros partidos y que esas las mete Shamed y las meto yo hasta si tengo el día bueno. <laughs> Decían por aquí, si no creemos que el nivel de los árbitros está siendo bastante bajo en playoff. Sí, pero para todos los equipos. Sí, sí, el, no, porque no, no. ¿no digo, ¿Has leído como... la segunda parte de que favoreciendo al equipo más débil tampoco? Creo que están perjudicando a todos, tanto al, al supuestamente fuerte como el supuestamente débil, que yo creo que John lo dice sobre todo por el boston Philadelphia. Edu, tú antes has dicho algo parecido, ¿no? En esa línea. Eh, sí, o sea, yo, bueno, evidentemente de la serie que más, que más veo es de, de Denver. Evidentemente, pues, por ejemplo, lo que pasó con Envid y, y Claxton, que no se le expulsó a Envid, luego se le expulsa a Harden en el mismo partido por un golpe en la Ingle. Luego, el otro día, Cameron Payne le hizo básicamente mm. eso a Jokic y no pasó absolutamente nada. Hemos visto partidos de, de Booker, de Durant, en la serie de Clippers, aquel partido que tuvieron 46 tiros libres, muchas faltas que les ha pitado. Por ejemplo, ayer Aaron Gordon entra en problemas de faltas muy rápido. Luego a Jokic le dan mucho, en muchas jugadas no pitan y en la que menos le dan precisamente es la que le mandan a los tiros libres para sobrecompensar sus propios errores. Eh, yo veo el nivel bajísimo para los dos equipos y de hecho la última, cuando el partido iba 123-120, que hay un salto entre dos entre Jokic y Aiton, es básicamente la falta más clara del partido. Que igual el, el resultado podría haber sido el mismo perfectamente, lo hubiera pitado la falta o no, pero es que el árbitro está literalmente a 30 centímetros. Es absolutamente vergonzoso que no se pitara esa falta y no por ser Denver, es que me parece la falta más clara de todo el partido, aunque luego el resultado no hubiera cambiado pero eran dos tiros libres para Denver, que se podía poner aún. Pues bueno, dejamos aquí la serie y vamos a hacer un poquito de previa de los dos partidos que tenemos esta noche, muy brevemente. Eh, primero vamos con el hit Knicks, eh, que lo tenemos hoy a la una y media de la, de la noche. Muy rápidamente, ¿crees que Knicks empata la serie o crees que esto se acaba casi y es un 3-1? Sergio. Qué difícil. A ver, lo que quiero, eh, creo que se sabe todo el mundo que es, que es que Nix cane. Tú quieres el 2-2, evidentemente. Quiero el 2-2, y creo que se está dando por muerto a los Knicks. Sí que es verdad que, que lo tienen difícil, porque Miami, pff, con Butler, Adebayo y cuatro escobas, han ganado dos partidos, y el, el que ganó Nix, eh, la sensación es que Miami era superior en todo momento. Creo que Tibodó tiene que ajustar bastante cosa, bastantes cosas. Es por esta, está comiendo la tostada y es difícil eh, ver a Tibo ajustando. No es un entrenador de hacer ajustes en un corto periodo de tiempo, sí, si en más largo plazo. Siempre en entrevistas, Tibo ha, ha dicho que le gusta ajustar cada 10 partidos, pero en playoff no es cada 10 partidos, o sea, tienes que ajustarlo de uno en uno. Pero eh, yo creo que. Que va a haber ajustes y va a haber cambios, y que Tibodo, bueno, de, de que, y que Nix tiene más talento natural ahora mismo que Miami, por un tema de, de que tiene jugadores lesionados de los hits, etcétera, etcétera. Quiero confiar que sí, creo que Nix, si ajusta Tibodó bien, eh, puede meter el dos Si se frena Butler, si se busca eh, situaciones buenas para que Randall meta sus tiros. Yo creo que sí. Yo creo que sobre todo esas dos cosas tienen que ser la clave porque sí que es verdad que Adebayo le está haciendo una encerrona muy fácil a Randall y Randall está cayendo también muy fácil en esa encerrona. Entonces Randall también tiene que espabilar un poquito, ser un poquito más inteligente. No es su punto fuerte, ya lo sabemos que la IQ de, de Randall es la IQ de una piedra, pero tiene que ser un poquito más inteligente y, y ver que o sea, zafarse de Adebayo para mí. Entonces yo creo que con unos ajustes se puede, se puede conseguir el 2 dos. Y aviso, sobre todo a, a Javi, toda esa corriente avisa, 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 corriente avisa. roja que nos viene. Si mañana, si esta noche los NIS ganan, puede cambiar cara. mucho la narrativa. Íñigo, ¿eh? que te escuché ahí en el podcast de ayer, ¿eh? No te preocupes, no te preocupes, que yo estoy agazapado esperando a ver cuándo caes. <laughs> eh, Edu. Tenemos esta noche también eh, un Warriors contra Los Ángeles Lakers, eh, que venimos de que Warriors arrase a los Lakers en el segundo partido en San Francisco y que se le devuelva el equipo angelino en, en la, cuando la eliminatoria viaja a Los Ángeles. ¿Cómo lo ves esta noche? Vamos partido a partido. ¿eh? Pues, pues es difícil, la verdad. He visto los dos últimos partidos que han sido sendas palizas, una para cada uno. Eh, ya uno no sabe por qué apostar, porque sobre todo venimos de partidos de, de Davis, con la fama que está cogiendo ya de partido bueno, partido malo. De Angelo Russell no va a hacer partidos tampoco como el otro día, todos los días, porque si Sergio mencionaba el IQ de Randell, para mí el de Russell está un poco por encima, pero tampoco mucho. Eh, no sabemos si tanto Schroeder, Reeves como Vanderbilt van a hacer otro partidazo persiguiendo a Curry, a Clay y a toda esa gente porque les desactivaron muy bien. Eh, los Lakers, la verdad es que esa, esa inconsistencia que les hace ser candidatos al anillo y candidatos a ser barridos dentro del mismo partido. Pues es lo que me deja un poco más de dudas, pero yo creo que vienen con mucha moral y jugando en el, si pues iba a decir en el Staples, ojalá se siguiera llamando Staples, sino Crypto.com. Crypto, bro. Eh, yo creo que esta noche, si no ganan los Lakers, para ganar los Warriors, creo que van a tener que hacer mucho trabajo y. Pero si no, yo creo que ganan, que ganan los Lakers y que se si ganan los Warriors es por muy poco. Es mi, es mi predicción. Vamos con dos noticias un poquito en referente a banquillos de dos equipos para la siguiente temporada. Eh, la primera la tenía por aquí, que la hemos comentado antes con Edu. Eh, Toronto amplía su lista de candidatos para su banquillo. Dentro de los posibles candidatos de los Toronto Raptors, sabemos que habían entrevistado a Charlie, asistente de los Bucks a, a Jordi Fernández, el entrenador asistente de los Sacramento Kings. Y según noticias de última hora, que no hemos hablado antes con Edu, han hablado también con David Adelman, que es asistente de sí, eh, Michael Malone en, en, en Denver Nuggets. Eh, cuéntanos algo de, de Adelman, eh, Edu. Eh, bueno, pues lleva, lleva desde, desde 2017 en el proyecto, es uno de los hombres de es uno de los hombres de confianza de, de Malone y, hombre, pues la verdad, es que, la verdad es que siempre ha sido muy apreciado su trabajo en Denver, siempre ha sido de los asistentes más, querido, más queridos junto a Popeye y Jones y, hombre, lo que no sé es si le ven suficientemente capacitado como para dirigir su primera experiencia NBA en NBA en un equipo que está un poco revuelto, porque es, es verdad que lo están haciendo bien, lo de buscar entrenador ya para empezar ya desde para ver cómo reconstruyen, para ver qué piezas se van, qué piezas entran, y que el entrenador sea partícipe de, de ese proceso. Pero sinceramente, no es por querer quedarme a del mano ¿no? en Denver, es porque creo que deberían buscar otras opciones más experimentadas. Llámese Frank Vogel, llámese Mike Badenholzer, o gente que tenga experiencia como head coach en, en la NBA. Sí, yo opino como Edu, bueno, decir de David Zadelman que es el hijo del mítico Rick Adelman, el que llevó a Blazers a las finales con Dressler y el de aquellos famosos Kings. Así que si tiene ese talento para entrenar, como se puede decir, que tenía su padre, creo que le pueden ir bien las cosas, las cosas como son. Y al final lo ha mamado desde pequeño en casa, siendo hijo de entrenador. Pero sí si coincido con Edu, que creo que Toronto sí si está. Más en mude buscar un entrenador más experimentado. Fran Bogel, Mike baden Creo que, que debería buscar más ese, pro, ese tipo de entrenador porque no está. Eh, su, el proyecto de los Raptors no está como puede estar Detroit, que ahora hablaremos de ellos. Mm. Que sí creo que les, a Detroit le podría venir bien una pieza. Aunque sigo pensando que a Detroit también le viene algo experimentado, pero que no está en una reconstrucción tan larga como la de los Pistons. Fíjate, Toronto el año pasado entró quinto en playoff y este año. Eh, eh, se quedaron a, a nada de entrar en plegin no, precisamente no, al final o no me he quedado hablando. entrar no no entraron no al final se me ha ido toronto, ¿Toronto año pasado no sí. este año ah este sí año entraron no. en plegín sí sí, con, sí con, perdieron con los gritos de la hija de rosa sí, se ves? me ha ido se me ha ido se <laughs> me ha ido Precisamente hablando de Detroit, ha sacado un tuit hace poquito Sancharania que dice, fuentes, los Detroit Pistons, eh, incluido el propietario Tom, Tom Gors, se reunirán esta semana con finalistas para la vacante de la cual disponen para el entrenador jefe. Los tres últimos nombres son eh, Kevin Ollie, que es ex entrenador de UConn eh, y de la Overtime Elite. Jaron eh, Collins, que es asistente de los Pelicans, y Charles Lee, que sonó para bastantes puestos, que es entrenador jefe asociado de los eh, Milwaukee Bucks Sorprendente, ¿no? Sí, eh... yo creo que Detroit también, eh, al igual que ha hecho Houston, por ejemplo, Houston ha contratado a Udoca, que, que ha mostrado tener experiencia y, y experiencia y de desarrollo con los jóvenes. Y creo que Detroit debería ir por esa rama, más que contratar a un Kevin Ollie, que Kevin Ollie... Eh, está entrenando en Overtime Elite, que es la liga esta tipo, que quiere competir con la NCAA y con, y con la G-League para el tema de, de draft y es una liga, por lo poco que he leído y visto, bastante, bastante pobre todavía. Al fin y al cabo acaba de empezar y, por ejemplo, los hermanos Thompson, que son los que proyectan top 10 de draft a los dos, son dos tíos de 20 años que están Haciendo mucho número jugando contra niños de 14 y 15 años y últimamente están bajando en el draft. Por eso es una liga que está recién construida. Luego tienes a Jaron Collins, que no tengo referencias de él, asistente de Pelicans, asistente de Willy Ring. Si buscas un asistente más, pues Jordi Fernández te encaja mejor que Jaron Collins, por ejemplo, lo ha hecho mejor. Y Charlie que es el Mitchell de, de este año, ¿no? Sí, <laughs> en, sí, sí. Eh, Balance sonando para todos los equipos, pero bueno. Eh, el de Minnesota también es asistente de Baden-Holzer, Chris Finch. Y a ver, no es algo que digas espectacular, pero tampoco lo ha hecho tan mal. Así que igual puede funcionar. Tal vez de las tres, de estas tres, justamente, igual la que más me convencería sería Charlie, sin ser el perfil de entrenador que buscaría, que prefería, pues eso, Fran Bogel, Baden-Holzer, eh, incluso Borrego, te diría antes, aunque creo que Borrego va a firmar de asistente en. No me acuerdo qué equipo había leído pero que estaba negociando para ser entrenador asistente. Por cierto, eh, nos comentaba Ignacio en el chat que Jarron Collins fue mucho tiempo asistente de Kerr. Y nos dice a Rodri, que es fan de los, de los Pistons, estoy decepcionado con las posibilidades de Detroit. Jarron Collins, algo mejor eh, lo ha hecho con los anillos, con lo que ha aprendido de Kerr. Bueno... Veremos, veremos quién acaba siendo entrenador de los Detroit Pistons, que es un proyecto bastante ambicioso. Veremos también, evidentemente, que yo creo que por eso es una de las partes por las que quieren tener entrenador, a ver qué posición les toca la lotería de, del draft. Evidentemente, pues si les cae el 1, no hay mucho debate. Pero bueno, ya a partir del 2, el 3, hemos visto, pues eso, que algunos pondrían a Brandon Miller por delante en vez de, de Scott Henderson y a partir de ahí, pues pues ya sería un poquito más lo que le haga falta al el equipo, elegir entre eso talento y posición, todo lo que hablamos, ¿no? Mucho de cara de cara al draft. Sí. Por cierto, una noticia pequeña. Random. Eh, sí, ha salido la lista de Australia, de... de sí, la hemos visto. Ah, vale, entonces nada. Que no, 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 no que la hemos visto en el grupo de WhatsApp, que no está en Seamos, pero no es una lista cerrada, ¿eh? No vale, es una vale, lista vale. cerrada. Está Dante Exum, está Landale. Sí. Está Patty Mills, está de la Bedoba, estaba también Josh Giddy, eso es. Había ¿Sainful? bastante. Eso es, Ingels, Ingels, Tybull. Tom Maker, Tom Mike. no sabía que seguía. Tom este Maker, jugando. Sí. Jack White, que es de Denver. Sí. Tom Maker, yo me acuerdo cuando estaban él y Janis, y Javari Parker sí, en Milwaukee, era ese equipo con gente de. Bueno, que son a los Raptors, vaya, básicamente. Así que. Ojito con Canadá, Canadá no he visto nada, Canadá no he visto nada, pero Canadá es lo mismo, Canadá todos los años decimos ojito con Canadá y luego no pasa ni a fase de grupos de los campeonatos los que juegan, no sé por qué exactamente, pero... Nunca han conseguido llevar un equipo competitivo, siempre tienen problemas, hay con jugadores que van y que no van, es que nunca se han juntado dos buenos, pero a poco que se junten cuatro o cinco buenos claro, de todo ves, ves. lo que tienen, se forman sí. un equipo candidato a todo. Sí, sí, tienes ahí un 6, Dort, Dort, Barrett, Olinik, Jamal Murray, Olinic, Jamal Murray. es que Wiggins, es que es un equipazo, si quiere. Y creo que los, los sigue entrenando Nick Nurse, ¿no? Pff, eso ya no lo sé, ya no me acuerdo. No Dylan, si <laughs> Dylan, sí, sí. Dylan Brooks, cuidadito, cuidadito. Bueno, Tristan Thompson, no sé si seguirá yendo. Dwight Powell también. Ori Joseph. <laughs> A no, Corillose no sé si tiene sitio ya aquí. Ah, Menciona a Tristan Thompson, pues yo menciono a Corillose. ¿eh? No, porque o sea. muchos interiores no hay, muchos interiores no hay. Mira, nos comenta Alejandro, que está por aquí. Sigue en Ursa hasta los Juegos Olímpicos de París. De París. Pues ahí. ahí. Alonso de Brooks, ¿cómo lo veis este verano? Comenta Rodri en el chat. Eh, creo que salió otro día, salió otro día en una lista de candidatos, ¿verdad? Sí, pero no era oficial. Es el típico post que se. Yo lo vi en Instagram, el típico post de ponía ¿Cómo lo verías en tus skins? No, eh, yo de Sacramento, a ver, él se va a liberar Sacramento no hablas. No, no, que se va a liberar salario eh, porque acaba contrato Harrison Barnes, también acaba Lice. Lice parece que va a renovar sí o sí. Su prioridad ha dicho el jugador que quiere renovar con los Kings. Aparte, tienes que lo de Bezenkov parece los medios de Sacramento lo dan por hecho, que el año que viene el MVP de la Euroliga va a jugar en Sacramento. Y entre Harrison Barnes y Dylan Brooks me quedo con Harrison Barnes, sinceramente. Aunque Brooks tiene, o sea, yo soy muy de, a mí me gustan mucho esos jugadores que, que son un poco gamberros con carácter, pero que te hagan ganar. Y Dylan Brooks de momento no ha demostrado que te haga ganar. A mí no me parece un mal jugador Dylan Brooks. No 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 es No me parece un mal jugador. Pero, eh. Insisto, prefiero me quedo con Harrison Barnes. Si tengo que elegir entre renovar sí. a Harrison Barnes o fichar a Dylan Brooks, a Harrison Barnes sin duda. Pues yo creo que por aquí vamos a ir dejando el programa, que lo tengo que editar ahora y lo subiré para, para podcast también para que lo podáis escuchar ahí. Eh, mañana tendréis episodio de Euroliga, que lo tengo que grabar esta noche. El miércoles tendréis nuevo podcast de Actualidad NBA para repasar lo que suceda esta noche y lo que suceda mañana con. John Ball, con Sergio y, con Iker, y con Iker, ¿no? Que ya me tenéis liadísimo con, con los cambios que hacéis continuamente. Sí, 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 si que la lía John, si... John Ball, sí. John Ball que... y el puto Javi. Puto Javi. <laughs> eh, luego, el jueves, ya por acabar un poco la semana, tendréis la más neta Y el viernes, ten, porque el viernes ya sabéis que nos vamos a la quedada, el viernes tendréis el episodio de repaso de estadística avanzada, de toda la... La jornada, que lo tengo que grabar el jueves por la noche. Sábado tendréis puretas y domingo, pues tendréis el episodio habitual de, de los domingos. Vuelvo a decir, si alguien se quiere apuntar a la quedada, alguien quiere quedar con nosotros, que me escriba por Twitter. Madrid estaremos de viernes a domingo. Lo he dicho, que no me venga nadie a última hora, que te haré, le haré caso, evidentemente, pero me tocarán los bolsos. ¿Mm? Así que dicho todo esto, ya sabéis que podéis ver el episodio, lo podéis escuchar, perdón, en, en Patreon, o oh, joder, en Patreon, en iBox, en, e en Spotify y en Apple Podcast, lo podéis ver en YouTube, podéis eh, interactuar con nosotros de forma directa en Twitch, que los hacemos aquí para, para leer todos vuestros comentarios. Y, y nada más. Eh, habitación libre no hay yo en Boston Celtis, te lo, te, lo, te lo digo ahí. El, el alojamiento lo gestionéis vosotros, que ya he tenido que gestionar el de todos. Dicho todo esto, eh, Edu, Sergio, eh, nada, eso que, que un placer y que, que los vemos en el próximo podcast, ¿vale? Perfecto. Mm. Un placer. Nada, chicos, y muchas gracias a los que habéis estado por aquí en el directo en el chat: Alberto Street, John Boston Celtics, Rodri, eh, el cabronazo de Javi, Alejandro Gaitán que estaba por ahí, Ignacio, eh, eh, ¿quién me ha dejado por ahí? A Chaotic. Uh, Héctor que está también, eh, Breogán. Así que nada, chicos. Muchas gracias a Muchas gracias a todos. Cuidaros y nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao. Un saludo a todos.